españoles y españolas de la España vaciada. Hace 2 años dio inicio su revuelta, la revuelta de la España vaciada. Teruel existe y Soy Allá hicieron un llamamiento al que respondimos cientos de colectivos y plataformas de esa inmensa parte del país que estamos desde hace décadas olvidados, desatendidos y abandonados por las instituciones. De forma pacífica, miles de españoles alzamos la voz frente al Congreso de los Diputados y en los pueblos y ciudades de muchas provincias de la España vaciada con 2 mensajes claros. Ser pocos no resta derechos y queremos futuro. 2 años después, volvemos a Madrid, sabéis que está hoy la concentración de 150 personas que están autorizadas, y nos reunimos a las puertas del Congreso de los Diputados para dejar patente que la revuelta del 31M continúa con más fuerza que nunca, porque somos aún más colectivos que ese día, más de 160, empujados por cientos de miles de personas. Estamos más organizados y tenemos un objetivo común, seguir luchando por el presente y futuro de nuestros territorios. Volvemos porque no vemos avances significativos. Sentimos que seguimos en la casilla de salida y poco o nada se ha hecho desde entonces. Nuestra presencia hoy aquí es consecuencia de la falta de compromisos políticos reales que se traduzcan en hechos palpables. A pesar de las adversidades que nos ha tocado vivir en estos tiempos, el latido de las gentes de España vaciada resiste contra viento, marea y olvido. Su corazón sigue latiendo como aquel 31 de marzo de 2019, fuerte, con ganas. Un latido que queremos que se sienta en la sede de la soberanía nacional. Un latido que busca retumbar en las conciencias de partidos, de políticos y de instituciones que se limitan a prometer lo que saben que no van a cumplir. Un latido que es testimonio de un territorio y de sus gentes. Porque ignorar que existe un problema no va a solucionar una grave crisis territorial, social y económica que afecta al 70% del territorio nacional. Porque seguir vaciando a la España rural va a tener consecuencias que pagará esa España próspera pero saturada. Porque sin los pueblos y sus gentes no hay una promesa más. Porque nuestra paciencia se está agotando. Y lo decimos aquí, a las puertas del Congreso de los Diputados y a las puertas de muchos pueblos, alto y claro. Las gentes de la España vaciada decimos basta. Esas mismas gentes que alimentamos a la España próspera que nos necesita, que mantenemos y cuidamos los bosques y montes que buscan cuando huyen de la contaminación y del ritmo frenético de la gran ciudad, que luchamos contra el cambio climático cuidando el medio ambiente, que somos mantenedores de las tradiciones, de la cultura y el patrimonio, del alma de un país, que sostenemos una forma de vida necesaria. Los habitantes de la España vaciada ya no nos conformamos y hoy aquí exigimos soluciones a nuestros problemas, que son también los del resto de españoles. Queremos futuro, un futuro digno como el que tiene cualquier otro español. Futuro para que no tengamos que ver a nuestros hijos partir en busca de oportunidades. Futuro para no tener que seguir viendo cómo cierran escuelas, consultorios, farmacias, negocios, pueblos enteros. Futuro para dejar de ser emigrantes en nuestro propio país. Futuro para que nuestros pueblos escuchen las risas de los niños y no en un lugar de viento. Y para ello, además de exigir, proponemos. Porque también estamos aquí para sumar y ser parte de la solución. Aquí tienen nuestras propuestas, fruto del trabajo desinteresado de los colectivos que forman parte de ese movimiento imparable. Cientos de horas dedicadas por amor a nuestra tierra, porque sabemos que tiene futuro. Y si desde las instituciones no saben cómo impulsarlo, nosotros lo decimos. Hoy, 2 años después, la España vaciada no se rinde. La España vaciada no será callada. La revuelta continúa.